Bueno. Egun hon guztioi, izan dudan bezala, gaur gobernuak aurkeztutako Euskadiko erakundeen funtzionamenduari eta azterketari buruzko txostena baloratzeko dei egin zaituztegu. Dakizuen bezala, txosten hau foru aldundi eta eudeleri helarazi zaie bere azterketarako. Eta egin beharreko lehenengo balorazioa zera da kontrako informe utz baten aurrean gaudela. Gobernuak gure instituzioen artean dauden bikoiztasunak aztertu ordez, aurreko gobernuak egindako informea puntuz-puntu erantzutea besterik ez du egin. Are gehiago, bikoiztasunaren sentzu propioa ez da baidatu du eta zalantzan ipini du. Bere ustez, Euskal instituzioen artean ez dago eskumen arazorik, guztiz eraginkorrak gara eta izatekotan koordinazioa eta ebaluazio sistema gehiago esarri behar izango dira. Hau da, burokrazia gehiago. Guztiz penagarria da. Urkujuren gobernuak ez du gure egitura instituzionalean pentsatzen, gure herria nola modernizatu edota hobetu esaio asola. Ez dago ezer ikutu behar, inor ez azarretzeko noski. Merayek, Beren, Obsesio, Identitario, Ekin, dute Eta, bestea Bost, Asola, Saye. Como saben, en las últimas semanas el Gobierno vasco ha estado elaborando un informe sobre el análisis y funcionamiento institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuyo objetivo sería ahondar en el debate de la necesaria reforma de nuestra arquitectura institucional. Un documento que, en primer lugar, a quien debe ser trasladado además de a las instituciones concernidas, por supuesto, es a la ponencia sobre duplicidades del Parlamento vasco para su debate, análisis y posteriores conclusiones. Desde luego, eh, este documento, los socialistas vascos, lo valoramos con un profundo desagrado por las formas en las que se ha. Eh, Incurrido, ¿no? porque no nos parece que sea un informe, un auténtico informe en el sentido estricto de la palabra, sino más bien un contrainforme contra el que se elaboró en la legislatura pasada. Un estudio que, lejos de profundizar en los problemas de competencias duplicadas que de hecho se dan solapamientos entre administraciones, gastos superfluas o exceso de burocracia en algunas ocasiones, que existen en nuestro entramado institucional, parece tener como único propósito bueno, desmontar punto por punto el informe precedente para eh, terminar concluyendo que no es necesaria hacer ninguna reforma. Con el agravante, además, de que se pretende hacer sin el trabajo de análisis y contraste también de programas y presupuestos públicos, que hacía el anterior estudio. En este, desde luego, no se ve ni rastro de ello y, además, antes de que este informe mmm, vaya a la ponencia, ya establecen ellos y ofrecen las conclusiones que hay que sacar. Por lo tanto, no estamos ante un informe analítico técnico, que es lo que se le había pedido al Gobierno para completar el anterior y disponer, además, de una base sobre la que los grupos parlamentarios pudiéramos trabajar a lo largo de todo este año 2014, además de... Bueno, pues la cantidad de ponentes que tenemos y de documentación de la legislatura pasada, en este, en este año 2014, aprovechar este informe junto con el anterior y también algunas otras comparecencias que nos pudieran iluminar a los grupos parlamentarios para hacer un análisis sosegado y, desde luego, detallado y riguroso, para poder concluir eh, si es necesario o no eh, reformar nuestra arquitectura institucional. Por lo tanto, estamos ante un informe ideológico que trata de cerrar la discusión antes de que se inicie siquiera y que pretende imponer al Parlamento de inicio el dictamen que solo el Parlamento puede realizar. Es decir, no hay ninguna duplicidad en este país, por lo tanto, no hay necesidad de reformar nada. Y a mí esto es lo que realmente me parece muy preocupante, porque al margen de cualquier disputa política de corto recorrido, la crisis ha puesto en evidencia la necesidad de abordar con urgencia un debate que llevamos muchos años retrasando en Euskadi. Somos un país muy pequeño, con poco más de dos millones de habitantes, en el que sin embargo se concentran cuatro niveles institucionales, gobierno central, gobierno vasco, diputaciones y más de 250 ayuntamientos, con funciones que chocan o rozan permanentemente y cuyas competencias están todavía sin definir en algunos casos. Y que tenemos que repensar el funcionamiento de nuestras instituciones y ver qué medidas adoptamos para ser más eficientes y prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Y si la eficiencia en la gestión de lo público es un principio general de buena gobernanza, más razón para aplicarla en estos tiempos de estrecheces que obligan a revisar con lupa todo el gasto público. Pero está visto que al Partido Nacionalista Vasco no le interesa este debate. Nunca le ha interesado porque le puede generar problemas internos. Y solo así se explica que su respuesta a una cuestión tan relevante sea un contrainforme, que directamente niega que existan duplicidades entre las administraciones vascas, cuestionando además el propio concepto de duplicidad, y se limita a apelar a una mayor cooperación y coordinación y establecer mayores procesos de evaluación, en lugar de una mayor simplificación en la medida de lo posible y una mayor agilidad en la respuesta y que para profundizar en esta coordinación apuesta por la creación de un órgano multinivel denominado Consejo Vasco de Políticas Públicas, que debo recordarles a todos ustedes, se creó en el borrador y luego proyecto de ley que llevamos al Parlamento de ley municipal en la pasada legislatura y que también aparecía como uno de los acuerdos entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco que firmamos en septiembre. Es un, es un acuerdo, además, y es un órgano que, al que hay que definirle qué competencias le damos para que realmente cumpla la función que tiene que cumplir, que es evitar duplicidades y que coordine de una manera efectiva. Por lo tanto, las únicas aportaciones que nos hace este documento al que hemos tenido acceso es que las duplicidades e ineficiencias de existir solo existen con una Administración, que es la Administración Estatal. Eh, incluso llega a decir que la figura del delegado de gobierno sobra porque para eso ya está el encari que es el representante ordinario del Estado. O pide el repliegue de la policía nacional y la guardia civil, cosa que igual hay que estudiarla, evidentemente. Pero no parece, no parece que sobre ello podamos legislar en el Parlamento Vasco. Y el encargo era al Gobierno Vasco para que hiciera un informe para que en el ámbito de nuestras competencias, que es al final las instituciones vascas podamos actuar y proponer cuestiones que mejoren nuestro autogobierno, nos hagan más eficientes y nos hagan nos impidan cometer duplicidades en la medida de lo posible. Desde luego, se han equivocado de medio, porque esta, esta, este foco hacia el Gobierno de España podría ser interesante en todo caso para la futura ponencia de autogobierno, pero en ningún caso para una ponencia de duplicidades. Por lo tanto. Eh, lo que se ha tratado de alguna manera interesada es desenfocar la, las posibles duplicidades de la comunidad autónoma entre nosotros para poner el foco en la Administración del Estado, que desde luego no tenemos competencia para eh, legislar o modificar esas cuestiones y, en todo caso, por aprovechar algo de ello, podría llevarse a la ponencia de autogobierno cuando finalmente se cree. Desde luego, eh, que en un territorio... No más grande que Orense, tengamos que tener tres aeropuertos, empresas públicas que actúan sobre los mismos sectores económicos y una proliferación de estructuras públicas destinadas a los mismos servicios, parece que requiere un cierto análisis y con un cierto rigor técnico por parte de los representantes públicos. Y eso es lo que no vemos que nosotros eh, podamos ver, usar con ese, con ese informe que han elaborado desde el Gobierno. Nosotros, como Partido Socialista de Euskadi, lo saben ustedes, estamos absolutamente comprometidos con la reforma del entramado institucional vasco para hacer una Euskadi más moderna, más competitiva y más sostenible, ¿no? para garantizar la calidad de los servicios públicos y, por lo tanto, para utilizar mejor los recursos económicos de que disponemos, porque aunque mejore la situación económica, yo creo que eh, si algo tenemos que aprender de esta crisis es a ser más eficientes, aun en tiempos de bonanzas en bonanza económica. Por lo tanto, nosotros eh, fuimos los que en la legislatura pasada iniciamos el camino del estudio de las duplicidades y hemos planteado propuestas para avanzar en este camino. ¿no? Algunas ya están en marcha, eh, como el Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude, la interconexión informática entre las Haciendas Vascas, otras estamos en camino de implementarlas y las pusimos también en el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Pero lo que está claro es que hay que dar un repaso eh, neutral y absolutamente técnico y sin apasionamientos de las competencias de las diferentes instituciones vascas. Y para ello, lo primero que se requiere o que se le debería de pedir a los diferentes grupos políticos es voluntad. Y lamentablemente observamos que hay escasa voluntad en el Partido Nacionalista Vasco porque lo que ha llevado no es eh, a elaborar un informe sino a elaborar un contrainforme. Un contrainforme incluso al realizado no solo por sus predecesores, que somos nosotros los socialistas en el Gobierno, sino también un contrainforme a los propios representantes institucionales que comparecieron en la Comisión de Duplicidades en la legislatura pasada. ¿no? Todos coincidieron en que había que hacer un replanteamiento del entramado institucional. Todos salvo uno, José Luis Bilbao, diputado general de Vizcaya. Absolutamente todos. Desde el Lendacari, Carlos Gareco Echea, hasta otros diputados generales, expertos, ex consejeros del Gobierno vasco, de muchos colores políticos, todos, absolutamente todos, coincidieron, salvo José Luis Bilbao. Qué casualidad que el Gobierno vasco haya elegido la posición del diputado general de Vizcaya para marcar el color de este informe. Desde luego, para nosotros, eh, ese contrainforme contradice lo que con la firma expresa del propio Lendakari acordaron en septiembre el PNV y los socialistas que era la actualización y reforma de la LTH antes de que finalice el año 2015. Por eso lo que queremos pedirle al señor Urcuyu es que aborde este tema con seriedad, que olvide los fantasmas que puede tener en su casa y que supere esos miedos y que respete al Parlamento, que es el Parlamento quien tendrá que hacer ese dictamen y concluir si existen duplicidades o no, en qué instituciones, en qué competencias y qué medidas se pueden tomar, porque realmente tenemos que abordar en esta legislatura esos problemas. Ese es el verdadero desafío de este país para su modernización, como iniciamos en la legislatura pasada, y para poder atender las necesidades de la ciudadanía con una forma más eficaz. Desde luego si el gobierno no rectifica nosotros los socialistas vascos tomaremos la iniciativa de nuevo para hacer rectificar y para conseguir una euskadi más moderna más solidaria y más sostenible. nada más y muchas gracias si tenéis alguna pregunta Galder esta? Iniciativa... cualquier tipo de iniciativa que lleve a, a, a poner en pista eh, la modernización y la simplificación de las estructuras del país. En esta legislatura existe un calendario legislativo en el que el Gobierno se ha comprometido que antes de junio entra la ley municipal en, en Euskadi. Se ha comprometido a que este informe de duplicidades llegue a la Cámara, tendrá que llegar como muy tarde en febrero, para dar inicio a las comparecencias en la ponencia de duplicidades. Y se ha comprometido, no en el calendario legislativo, pero sí con los socialistas vascos, a una actualización y una reforma de la LTH que esté aprobada antes de diciembre del 2015. Por lo tanto, estamos en dos años que son muy importantes, que no son precisamente para perder el tiempo y que, aparte de voluntad, lo que tenemos es que abordarlo pues, con sensatez, con sentido común y sin apasionamientos y con absoluta frialdad. Eh, creo que cada uno con su perspectiva política... Tras 34 años de autogobierno, conocemos perfectamente cómo funcionamos en los diferentes niveles eh, administrativos en este país y sabemos dónde se roza y dónde no se roza, dónde podemos hacerlo mejor y dónde podemos optimizar. Entonces, iniciativas pueden ser de, mucho tipo, de muchos tipos. Iniciativas meramente políticas de proposiciones no de ley hasta iniciativas legislativas, por supuesto. Bueno, eskoia ularitsari eta Eusko Alderdi Jeltzaleari ba borondate politikoa eta informe tekniko bat on bat egiteko eta ezkentzeko legebiltzarrari dagokion papera. Legebiltzarra daukan papera da e, diktamena egitea eta bueno, nolabait konklusioak baita ere egitea talde parlamentario guztien artean, adostea eta egitea. Eta Adostasun hori bidaltzen duzu jaularitzari mandato politiko zehatz batekin. Eta izango da, bueno, bikoiztasunak agertzen badira, legeak aldatu behar dira. Ze legeak baita baitare jarriko dira, ez? Eta batez be izango da, lurralde historikoen legea gaurkotasuna, gaurkotzeko eta, eta adaptatzeko. Eta gainera udal legea aprobatzen denean, baita ere, e, lege lurralde historikoen legea aldatuko da, aldatu beharko da. Orduan, egongo dira aldakuntza legalak lege askotan, legealdi honetan eta orduan ez dugu lertzen zergaitik egindute, eh, ba bueno, txosten hau sentsu honetan, ez? E, hori kezkatzen gaitu. Hori eta e, legebiltzarri kentzea bere bera daukon papera ez. bueno, mm, jaularitzak egin duen txostena ez du agertzen borondaterik. Baina, bueno, orain alegazio epe bat daukate, e, erakundeetan e, dago txostena, o, uste dut hogei arte daukatela epea erantzuteko alegazioak bidaltzeko gobernuari, eta ikusiko dugu azken finean zein izango den azken bertsioa, ez? Txostenaren azken bertsioa, espero dut aldatzea, Baina ez badut aldatzen, ba bueno, eh, ponentzian eskatuko dugu beste ba bueno, lan gehiago egin beharko dugu, noski, lan talde parlamentarioak. El informe de las fuerzas policiales, no sé si Pese interpreta que esta semana con la operación policial se ha desarrollado un ejemplo de policial entre las fuerzas de seguridad No, yo no creo que la actuación policial de esta semana sea un ejemplo de, de duplicidades. Eh, creo que las posibles eh, deficiencias en el funcionamiento o los roces o las eh, descoordinaciones entre las policías de ámbito estatal y la policía autonómica vasca están en otras competencias, en otro tipo de competencias que se tratan en una junta de coordinación entre la Administración del Estado y la Administración autonómica, que nosotros ya en su momento... Enviamos una, una carta al Ministerio bueno, pues para activar esa comisión bilateral que existe para tratar de coordinar mejor las policías con sus diferentes funciones y para que no existan solapamientos. ¿Y ¿Cómo valora la operación policial de...? ¿Esta? Bueno, la valoramos ayer. Eh, no, la posición del, del PSE... La expresamos ayer a través de una, de una nota de prensa que creo que todos ustedes conocen. Eh, el Partido Socialista de Euskadi, como siempre, respeta las actuaciones judiciales, y lo que el PSE confía es que los resultados de la indagación judicial eh, se confirmen, confirmen que la intervención estuvo plenamente justificada. Y lo que sí no podemos hacer más que lamentar es la penosa e injustificable actuación del Ministerio del Interior, porque es una actuación que ha comprometido la obtención de las pruebas que buscaban desde la Audiencia Nacional y que además al mismo tiempo ha alimentado suspicacias en el seno de la sociedad vasca, porque podía dar pistas para que hubiera otra motivación de la investigación. Desde luego lo que queda claro es que el cierre del ciclo del terrorismo en nuestro país. Exige, sobre todo, inteligencia, criterios claros y mucha, mucha responsabilidad. Yo quería ir más allá. No sé, la primera consecuencia de esa filtración precipitada de la nota pues ha sido la presentación de la dimisión por parte del jefe de la ministra de Ministerios y que el ministro la haya aceptado. ¿Usted considera suficiente esta medida o que las responsabilidades deben ir, ir más allá, más arriba? No tengo ahora mismo unos criterios como para poder valorar. Ese, esa cuestión. Me va a permitir que no, no, no entre a, a valorar esa cuestión. Yo lo único que digo es que lo que, es, lo que he dicho, que se necesita unos criterios claros para administrar eh, este final del terrorismo, una cierta prudencia y mucha, mucha responsabilidad. Evidentemente, el Ministerio del Interior y este ministro han cometido... Sucesivos errores ¿no? que han ocasionado a veces eh, polémicas en España, no solo en el ámbito del terrorismo, sino con otros ámbitos políticos. Bueno, Oriésda, alderdí socialista, en eh, posición política. Alderdí, posición ahora en cheverta en asaludut, está hecho oar presa prensa oar baten vides agertu genuen gure posición política. ¿Cree que es un obstáculo para Como digo ahora mismo lo que lo que hay que hacer es que los demócratas estemos unidos todos y que trabajemos con responsabilidad y con criterios claros Ah no, que decía que la posición del PSE es la posición que ayer expresamos a través de una nota de prensa y que yo les he tratado de resumir ahora porque así pueden tener ustedes, si quieren, voz a la, a la nota de, de ayer. Pero ¿La posición del Grupo Socialista qué valoración hacen en el Ayuntamiento de, de San Sebastián? Es la posición del Ayuntamiento de San Sebastián, la posición del Partido Socialista de Euskadi es la posición que les acabo de manifestar y que manifestamos ayer a través de una nota de prensa. yo les vuelvo a reiterar lo siento la posición del, del partido socialista de euskadi y de la ejecutiva de euskadi se manifestó ayer a través de una nota de prensa se la ha explicado hoy nuevamente a ustedes esa es la posición del partido y no hay otra. Ba, nik uste dut e, garai hauetan arduratzu eta zurtasun handiz jokatu beharko luke Espainiako gobernuak eta e, demokrata guztiak modu bateratu batean baita ere ez, eta inteligentzia askoz, askorekin. Hori da nik uste dut behar, behar dana gaur egun e, bizi, dugun momentu politikoak e, ba, bueno, nola baita. Videra es ¿eh? eh, ¿Cree que es conveniente o, o está razonado el poder prohibir la manifestación de, de este sábado eh, si como parece está convocada o organizada en su momento por el Vida? Bueno, a mí no me compete la verdad eh, decir eso. ¿no? Eh, vivimos en un Estado de Derecho, esas cuestiones la Fiscalía lo ha eh, denunciado. Compete solo a la autoridad judicial que a la que le haya correspondido el tomar esa decisión y estoy segura y plenamente convencida que lo hará de conforme a derecho y, y lo conoceremos en las próximas horas. Ah, vale. Bueno, esan eh, dudan bezala, e, eh, aste honetako atxiloketen inguruan dugun iritzia ezagutzen duzue danok, nota baten bidez, e, eh, atzo eh, publikoa egin genuen. Erabaki judizialak errespetatuz, beti, alderdi sozialista, baina Bilboko operazioa aurrera eramateko momentua eta formei buruz baitare gure keskak adieraziz. Terrorismoaren aurkako burruka, erantzunkizunez eraman behar dela, uste dugu. Eta horregaitik barne ministroari seriotasunez jardun desan eskatzeaz gain, hemendik aurrera irekitzen den prozesu judizialak operazio hau guztiz justifikatuta zegoela frogatu dadin espero dugu baita. Eta hau da, Euskal Sozialisten eh, gai honi buruz eh, daukagun posizio politikoa. Baina, bueno, pues si no tenéis más preguntas, muchas gracias.